Chicos, acabamos de llegar a Butarque, recién llegados, me veréis con la misma ropa de San Sebastián de los Reyes. Tendréis el vídeo dentro de poquito en el canal. Aquí ya se canta con toda la fuerza, no sé si lo oís porque estaré con el micrófono, pero aquí ya se canta campeones, campeones, se canta de todo en Butarque, que ya es un equipo de primera división. Bueno, espera, es que se me olvidaba. Estabas aquí entrando al vídeo y no sabes el contexto de cómo ha llegado el Leganés a primera división. Pues te lo digo yo. Básicamente han estado en puestos de playoff durante toda la temporada y han llegado al final de temporada para quitarle el puesto a un Eibar que estaba bastante bien, pero que ahora mismo se situaría, pues eso, en puestos de playoff. Un equipo que no contaba para subir a primera división, no era de los favoritos, pero sí que es verdad que pues el Leganés es el Leganés y no hace tanto tiempo que se fue de primera división y lo ha conseguido certificar hoy en un partido contra el Elche en el que han marcado 2-0 por ahora, hasta que no se acabe el partido, que le quedarán minutos, escasos minutos para que se acabe. El Leganés es de primera, así que vamos a preguntar a los aficionados que van a salir súper contentos de debutar qué supone para ellos y cómo van a venir aquí a ver a los grandes el año que viene. Ya ambiente por aquí, nada más llegar al estadio. Y hay más gente de lo normal para un partido que se está acabando, pero no es un partido normal. Ascienden obviamente a primera división. Bueno, no se ha acabado todavía el partido, pero ya está casi el Leganés en primera. En Así primera, que en primera, en primera, sin dudarlo, sin ¿Qué dudarlo. supone para vosotras? Una alegría total. Estábamos esperando este momento. Claro, Eso para empezar. Y siempre con el claro. Lega. Ahí la gente de Leche también, bueno, el Leche no tenía nada que Nada que jugarse, hacer. pero Nada, nada, nada que nada. hacer tampoco. Pues muy bien, Bueno, pues con como el año que mucha anima, subimos. claro, Muy sí. bien, mucha alegría, se va a llenar el Exactamente, campo mucha porque tensión. somos una afición que siempre está animando. Y van a tener siempre a la afición con ellos. Oye, mira cuando jugaron contra el Madrid, que ganaron ellos. Claro. Ahí en el Efectivamente, la Copa Bernabéu. del Rey. O Claro. sea que, Venimos a o verlo. sea que, Sí. sorpresas, hay Bueno, muchas. chicos, el Leganés acaba de ascender. Sí. ¿Qué opináis? Pues nada, Es que muy es un felices, la sueño verdad. para todo pepinero, madre mía. Después de tantos años en segunda, otra vez volvemos a primera. ¿Cómo ha sido la temporada? Bien, un poco difícil al final, pero hemos conseguido sumar los puntos necesarios para acabar primeros. ¿Esperabais ese principio de temporada que se pudiese ganar? No, se confiaba, pero sabemos que Siempre es hay que algo difícil. confiar, siempre hay que confiar Sabemos que es algo porque. difícil y bueno. Vamos, ahora hay que dar la talla en primera, ¿eh? Muy bien, el año que viene, pues eso, os vais a enfrentar a rivales muy potentes, pero ya habéis ganado a gente como el Real Madrid, así que ¿qué Estamos opináis? preparados para ¿Estáis volverles a preparados? ganar. Así que bueno, el Leganés acaba de ascender, chicos, ¿cómo estáis? Muy bien, Muy muy contentos, la contentos. verdad, muy contentos. ¿Lo esperabais a principio de temporada? No, a ver, yo Sí, yo he confiado toda la temporada. No, eso es Ya mentira. Yo creo que no, yo creía que no. Yo veo media tabla y la gente se conforma. Yo creo que la gente tampoco se lo cree, pero estando como están, de puta madre, la verdad, encima campeones de Muy liga. bien, muy bien. Y el año que viene contra los grandes. Ya habéis ganado el Madrid. ¿Cómo veis para la siguiente temporada? ¿Tendréis que hacer mucho Campeones de refuerzo? liga. ¿Campeones? No, Seguir pero confiando. mantenerse. Como el Girona, Mantenerse ¿verdad? vale, con mantenernos vale. Sí. Pero mantenerse vale. Thank you.
Escucha, aguantarás. Joder, pues sé que hay unos cuantos, ¿eh? El 28 para hacer el centenario. Sí, para que lo que me está reventando. Es que vamos a salir, ¿no? ¿Qué pasa? Mario, súbete encima. Thank you.
Bueno, esto ha sido el título más inesperado del Leganés, es su primer título de la segunda Liga Nacional. Ahora quiero saber cuál es vuestro pronóstico para la próxima temporada de este Leganés. ¿Creéis que permanecerá en Primera División? ¿Cómo va a actuar contra los grandes Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Atlético y el nuevo Girona? ¿Cómo le veis a este Leganés? ¿Qué refuerzos creéis que van a venir? ¿Qué salidas deberían hacer? Os leo por comentarios a todos los pepineros porque ha sido un honor estar cubriendo pues este acontecimiento desde fuera. Tenéis también otro vídeo que os pondré por aquí por las tarjetitas. La previa ante el Sporting de Gijón, un partido pues que también se ganó y que contribuyó a este triunfo, el primero, que es súper importante, la primera Liga de Segunda División de este Leganés, histórico. Si os ha gustado el vídeo, solo os digo una cosa, que copiéis el enlace, porque me ayuda un montón, aparecen recomendados para muchísima más gente, y si me queréis comentar lo que queráis, pues ahí ya es elección vuestra. Si le queréis dar me gusta porque os ha gustado, pues perfecto, todo es gratis y hasta suscribirse. Así que vamos a llegar a esos 20.000 seguidores en conjunto, que tengo muchas cosas preparadas para vosotros, sorteos y demás, quién sabe. Pero bueno, nos vemos.